El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y llevaba en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Comienzo con agradecer a los sacerdotes, especialmente el padre Winder, que ha preparado, organizado con muchas reuniones este novenario, desde la bajada, el novenario y esta fiesta. Padre Francisco Alemán, nuestro confesor en catedral, los demás sacerdotes que nos acompañan, entre ellos Monseñor Luis, vicario general, Comité de Bajada de la Virgen, han trabajado mucho, Comité de Calle, que este año me sorprendieron invitándome a predicar en uno de los altares. Fue una experiencia hermosa. A la mayordoma de este día y de cita, y a todos los que han participado y colaborado con estas fiestas, sobre todo los más media, está transmitiendo ahorita en directo Radio Paz de Miami, Radio María Nicaragua, Radio Católica, todas las radios de nuestra diócesis, a todos los canales y redes sociales. Damos gracias a Dios por permitirnos un año más celebrar a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, la Virgen, la Conchita, es nuestra madre y es una madre muy cuidadosa con nosotros. Nunca está inmóvil, quieta. Ella es un modelo que obra con nosotros y dentro de nosotros, que nos lleva de la mano al representar las líneas del modelo por excelencia suyo y nuestro, que es Jesucristo, para hacernos conformes a la imagen de Cristo.
es de hecho abogada de gracia antes aún que modelo de santidad. La devoción a María, cuando es iluminada, cuando es en obediencia y comunión con la Iglesia, en verdad no desvía a los creyentes del único mediador, Jesucristo, sino que nos lleva hacia Él. Quien ha tenido la experiencia auténtica de la presencia de María en la propia vida, sabe que ésta se determina por entero en una experiencia de evangelio y en un conocimiento más profundo de Cristo. Ella está ante todo el pueblo cristiano repitiendo siempre lo que dijo en Caná: haced lo que Jesús les diga. Para la solemnidad de la Inmaculada Concepción, no se quede en mera celebración de los privilegios de María, sino que nos toque y nos implique profundamente. Debemos comprenderla a la luz de las palabras de Pablo en la segunda lectura que hemos proclamado hoy. Nos decía Pablo: Dios Padre nos ha elegido en Jesucristo antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Es una palabra para todos, no solamente para María, ni solamente para un grupo selecto especial. Todos estamos llamados a ser santos e inmaculados. Es nuestro verdadero destino. Es el proyecto de Dios sobre nosotros. En esta misma segunda lectura de la carta a los Efesios, Pablo contempla este plan de Dios refiriéndose no ya a los hombres singularmente considerados, cada uno por su cuenta, sino a la Iglesia, a toda la Iglesia, esposa de Cristo. Cristo, dice San Pablo, amó a la Iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, purificarla mediante el bautismo y la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Efesios 5, versículos 25 y 27. Una comunidad de santos e inmaculados. Este es el gran proyecto de Dios al crear la Iglesia. Una humanidad que pueda por fin comparecer ante Él, que ya no tenga que huir de su presencia con el rostro lleno de vergüenza como Adán y Eva tras el pecado. Una comunidad, sobre todo, que Él pueda amar y estrechar en comunión consigo mediante su Hijo en el Espíritu Santo. Nos preguntamos, ¿qué representa en este proyecto universal de Dios la Inmaculada Concepción de María que celebramos? La liturgia de este día responde a esta pregunta en el prefacio de la misa del día de hoy, cuando dirigiéndose a Dios canta: en ella, en la Virgen, has señalado el comienzo de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. He aquí entonces lo que celebramos en esta solemnidad en María: el inicio de la Iglesia, la primera realización del proyecto de Dios, en la que existe la promesa y la garantía de que todo el plan irá hacia su cumplimiento. Y ha dicho
el Evangelio, nada es imposible para Dios. María es la prueba de ello. En ella brilla ya todo el esplendor futuro de la Iglesia, como en una gota de rocío, en una mañana serena, se refleja la bóveda azul del cielo. También y sobre todo por esto María es llamada Madre de la Iglesia. María no se presenta en cambio solo como aquella que está detrás de nosotros al comienzo de la Iglesia, sino también como quien está ante nosotros como modelo de santidad para el pueblo de Dios. Nosotros no hemos nacido inmaculados como por singular privilegio de Dios nació ella. Es más, el mal anida en nosotros en todas las fibras y en todas las formas. Estamos llenos de arrugas que hay que estirar y de manchas que hay que lavar. Es en esta labor de purificación y de recuperación de la imagen de Dios en la que María está ante nosotros como poderosa llamada a que le digamos sí al reino de Dios. Le damos gracias a la Virgen porque nos hace Iglesia y nos hace crecer como Iglesia. ¡Que viva la Virgen! ¿Quién causa tanta alegría? Un aplauso a nuestra Madre.